Falta delirio Mega Satán y la parte de abajo. O sea, como no salga, va a ser tilteadísima histórica, ¿eh? Y bueno, la borras, pero bueno. Bueno, pero bueno, la anterior rune es que tenía 20-20, pero... Voy a tomarme un paracetamol, tío, que me duele mucho la cabeza, tío. Y estoy aquí sufriendo y pudiendo drogarme. Este personaje lo que me está comiendo es la salud mental. Eso es lo que os puedo decir. Pero bien, vamos bien, chicos. A ver, vamos bien siempre y cuando ahora podamos obtener las chances de Mega Satán y del AMB y todo, claro. Si no, a ver. Hot Potato no está hecho, pero bueno, me preocupa menos porque Hot Potato al fin y al cabo es lo que es, pero... Es hasta Satán y ya está. Yo prefiero Tainted Lázaro a este. La verdad. Me lleva el de 100 por si hago una infectada. Ok. O me llevo la cabeza de Gupe. ¿Qué te son buenos con este personaje? Kamikaze. El teletransporte viendo cómo gasta una bomba. Las telepills echándose en unas risitas, claro. Que pillarle a la Buster. Igual es trolear, pero tenemos bastante vida. De forma que es el primer personaje que tengo que jugar. Antes no era tan malo, ¿verdad? O sea, con tanta vida. Dark. Todo bien por aquí.
Serpenkis está guay junto con virus y tal también. La mítica. No saltes. Muchísimas gracias, el tío Tore, por ese suscriberino. Bueno, a perder Perfection, ¿no? El activo con más caras del juego, este, Omega Blast, así. 12 cargas es lo máximo, sí. Gracias, tío. Tío. La verdad que hay gente por ahí. Nosotros los streamers no lo concebimos, pero hay muchísima gente por ahí que tiene un Prime olvidadísimo. Y bueno, pues ahí está. Y ve streamers con el Prime ahí. Pep, hola Samu. Pom. Buah, hoy he sacado a la tipa del de este en Supremo Plus, tú. A la alza esta del. De la FK Journey. Supremo Plus. Ya no me deja tirarle más al banner. Es que me salieron como tres casi prácticamente seguidas. Salieron como tres seguidas. Pero bueno, Colblan, muchísimas gracias por ese regalito de suscripciones y señor. Muchas gracias, chicos. Vale, ese mapping. Y una biblieta, claro que sí, para un bookworm. Venga, ese agradecimiento ahí, gente. Gente, que no tenga sentido. What?
Vale. Jory Mantel, pedimos una R ahora mismo para compensar cositas. Puberty. Vale, voy a... Voy a quedarme el Hermit por si necesito salir de la borra. O sea, no de la borra, sino de... De la sala de Mega Satán. Madre mía. El Perfection aguantando titánicamente. ¡No! ¡Que había una mosca ahí encima del mapa, tío! ¡Tu puta vieja, loco! ¡La madre que te parió! ¡Yo! Pero bueno, muchísimas gracias por ese regalito de suscripciones. Pero muchas gracias, chicos. Joder. Sí, gracias por ese regalado. Hay que hacerse la borra, chicos. Ahora no vamos mal, pero... Pero hay que hacerse la hora que vamos bien de vida. Y todo, así que... Bueno, durante esta borra vamos a hablar de Milei ayer cantando. Es un tema, hay que hablar de ella. Yo solo sé que solo hablamos de Milei, pero está la política on point, ¿eh? Buah, si hubiera cantado la de Pedro, Pedro, Pedro... O sea... Dios santo de mi vida. Si Milei sale cantando ayer la de Pedro, Pedro, Pedro... Nah, bueno, es histórico, gente. Patata caliente no está hecha. No sé si está en ese bloque de desafíos que hay ahí, pero... Ah.
Pero lo de que el dólar blue está en máximos, eso no interesa, ¿no? Ayer que estaban todos defendiendo a Milei, hoy que el dólar blue está en máximos porque ese tío salió cantando... No lo dirá nadie, ¿eh? Y lo del dengue y tal. Tío, que aquí el dengue en España se cura con una mierda que venden en la farmacia y sin receta, tío. O sea, ¿qué cojones pasa, tío? El día de hoy se presenta más o menos bien. Depende, si sale Portal en Mega Satán, será God. Si no, será un día trágico para la humanidad. A ver, yo lo que quería preguntaros, así sin... sin tema de meter y tal, es que ayer salió un político español diciendo que en Argentina un kilo de arroz cuesta una puta barbaridad. ¿Eso es verdad? O sea, ¿cuesta como medio salario? No, no. ¿O sí? Porque lo dijo un tío aquí y me pareció exagerado, ¿no? Dijo, no, es que cuesta mucho un kilo de arroz en Argentina, de Milei. Y me pareció un poco exagerado, ¿no? Vale. $2 el paquete de kilo. Asumible totalmente. El intento bien, muchachos. Este personaje no muy bien, pero bueno. Intentaremos remontarlo, ¿no? A ver, entiendo que en la política se dicen muchas barbaridades, pero... Por eso a mí me pareció muy raro que el arroz estuviera caro, porque... Quedan muchas marcas con este, pero... Todo depende. Si salían las cosas que tienen que salir, sí, pero... Eden Soul para la Secret. A ver, lo he dicho antes, pero... Pero bueno, Farid, muchísimas gracias. Lo he dicho antes, pero yo aquí tengo un cojincito ubicado para ese tipo de, tilteos, chicos. Obviamente... Soy rager, pero no tonto, ¿eh? En la super secreta pues hay ideas. Sí, la secreta tiene la misma pool que la super secreta. O tiré todo contra el cojín este. Que lo tengo ahí para César y tal. No lo tengo porque me guste tirar cosas. Pero... Pero por si se da... Se cargaría el alabaster, sí. La ultra secreta tiene pool roja.
Básicamente pulls de color rojo. Me puedo esperar a ver si sale una de esto, ¿no? Una máquina de reroll. En primera persona que se viene cuando creo que solo los 60. La primera vez que juega, que nunca ha jugado al Isaac, yo le estimaría unas 600, 700 horas. Tomándoselo con la calma que un jugador novato de Isaac caracterizaría. 600 en Repentance. Llevo 500. Más o menos, ¿no? Porque, yo qué sé, algunas os van a costar más que otras. Joder, macho. No empecemos a desangrarnos, que... Range down. Ah, también lo que te has dedicado a, digamos, rushear logros, o si has jugado más chill, la gente de normal juega un poquito, sácalo, no va full logros, o sea, igual. Muy poca gente va de a saco a por logros, ¿no? Tampoco es lo habitual coger y decir, no, pues logro. Claro, pues la gente juega más o menos. Suele chilear, ¿no? Un poco. Sí, chess hemos hecho antes. Joder. No creo que salga un D6. No tenemos tampoco. Ips. ¡Joder! ¡La puta madre, tío! A veces te pegan unos bucaques que es que con otros personajes no lo llegas a entender, pero con este...
Vale, aquí no puede estar. No. Y ahí tampoco. Diría que está entre esas dos, pero claro. Este puto personaje también. Bueno, es dañito. No te puedo creer, tío. No te puedo creer la sala de mierda que me has dado, tío. No te lo puedo creer. Esto va a estar jodido, en verdad. Bueno, este Cloud... Ah, y borras de campeones también, claro. Porque que salieran sin ser campeón iba a ser complicado, ¿no? ¡Dios! ¡Moríos, coño, la madre! El peor ending va a ser de Lidium, ya verás, porque es que...
How many lives do you have? La puta pantalla, colega, tío, que lo pone. Hijo de puta, tío. ¿Va a hinchar a compañeros o qué, tío? Hijo de puta, el hit que me ha dado. Es que me tiltea de la hostia, colega, tío. Es que qué tilteada, cabrón. Lo mejor es que nos ha cagado un estupendo Lil Delirium a la primera de cambio. Ha sido instantáneo. Es que necesito vida, tío. Y si no tengo vida, no voy a poder hacer nada, tío. Y no estaquea, qué terrible. Mm-hmm.
Vale, gelo no me gustaría. Vamos a downgradearlo porque me puede venir bien en la pelea. Me sé más o menos, pero claro. Goma, puñitos o así, pero... Es que... Hostia, el Drowsy, algo de vida, tío. El Drowsy va muy fino, pero algo de vida. Holy Mantle no nos viene tan bien. El Kursedai... ¡No me jodas, cabrón! ¡Dios! ¡Claro! Y cágate ahí, en la puta esquina. Dios santo de mi vida. Bueno, no me vas a dar nada de vida, tío. Nada de vida me vas a dar. Te lo digo en serio. Nada de vida me vas a dar. Con el Holy Serafín. Ya tengo Serafín. Es verdad, ya tengo Serafín. Que acceder a algo de vida, tío, sería muy bueno, pero Puberty. Drowsy, el penique ese podría ser algo. Prefiero... Moneda baja a placebo. Sí, pero ya no tengo más. Necesito... Da
sería pijamas, tío. Yo que sé, algo de vida tochísimo, pero... Pues hay que ir con esto, tíos. Ah, me acuerdo de ese 4,5, que creo que ha sido en esta run que lo hemos cogido, ¿no? Último boss, eh. Dabai, 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 dabai. Falta bestia, chicos. Después de esto voy a tener que ir a pegar una meada histórica, chicos. No. No, 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 no. Quieto, 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 parado. Te estoy viendo las intenciones y no me están gustando nada. No, hombre, no. No empieces con la patita ahora, tío. ¡Vos! ¡Paco en la leche! ¡Qué asco, tío! Bueno, voy a mear, vengo ya.